Hola a todos, gente, soy Husor aquí, bienvenidos a un nuevo vídeo y nuevo capítulo de Metro Exodus. Venga, gente, vamos a continuar. Bueno, cada vez que empiezo a grabar el vídeo se me mete en la pantalla de carga, no sé por qué. Supongo que la tecla que he puesto activa algo en el juego, pero bueno, no importa. Normal, no suele tardar mucho, o sea que siempre nos vamos a tragar ese pequeño espacio de pantalla porque no hay más remedio. No sé por qué, da la casualidad que a lo mejor he puesto, bueno, tengo puesta hace tiempo una tecla para activar el OBS para grabar y coincide con una del juego. Venga, bueno, seguimos esperando la caravana, pero claro, he querido aprovechar y explorar todo lo que pueda. Tenemos varias opciones. Podemos ir a buscar la guitarra, que también sería una buena opción, ir a buscar el muñeco de la niña o ir también al final. Pero primero quiero pasar por la X esta que está en el centro. Tenemos ahí un punto en el que deberíamos de llegar lo antes posible. Creo que la carabela esa que se ve ahí, ¿es que hay radiación o es...? Bueno, este era el puesto que saqueamos la otra vez. Vale, está aquí. La carabela es este símbolo, ¿vale? Siempre me equivoco de botón a la hora de tocar esto. Pues aquí tenemos otra zona que vamos a ir a explorar. Bueno, si puedo, porque me da que aquí están las gambas. Vale, gambas no, y hay también lobos, ¿eh? Mirad todo lo que hay aquí. ¿Lo veis? Hay lobos. Uno, otro allí. Vale, maté a uno. Tengo cerca, ¿eh? Hay otro cerca. Vale, la liamos. Vale, la liamos, gente. No hay más remedio que defenderse como sea. Vale. No nos queda de otra, gente. Vamos a marcharnos de aquí. Seguimos para este lado. Tenemos aquí un demonio. Vale, estos son pequeñitos. Si puedo los dejo atrás, vale, hay vigilantes pequeños aquí. Vamos a dejarlos atrás. Lo que aquí tengo un problema, hay un demonio colgado aquí boca abajo, ¿lo veis? Y me preocupa bastante, ¿eh? Vale, lo que no sé por qué no tengo munición de este arma, pues yo juraría que había hecho balas la última vez que me metí en la mesa. Vale, por aquí no debería de pasar, ¿eh? Vale, vamos a meternos por aquí. Por aquí. Me alejo del agua. Hay otro lobo al fondo, hay vigilantes al fondo, ¿eh? Varios. Ah, son los pequeños que se fueron otra vez. Vale, regresaron a su sitio. Vale, aquí debajo hay una especie de nido, ¿eh? Vamos a ir con cuidadito por aquí. Vamos a ir con cuidadito, vale. Vamos a meternos, será aquí, ¿no? Vale, vienen para acá varios vigilantes, ¿eh? Estoy oyendo rayos. ¿Lo ven? Ah, vale, son anomalías. Vale, son las famosas anomalías.
Ya las vimos en otro juego. ¿Cómo puedo entrar aquí? Porque eso está totalmente blindado. Ah, por detrás. La puerta está por detrás, ¿no? Vale. Esto es una especie de refugio de alguien. ¡Hostia, qué susto! Es amigo, vale. Hola, hermano de ¡Qué sangre. cabrón! ¡Qué susto! Este que nos No dio me has sangre. visto, ¿eh? Los otros tampoco. Ahora casi soy parte del paisaje. Me dijeron que ibas a la terminal a por una dresina. Deja que te ponga al día. Solo se accede a la terminal por el agua. Por suerte, hay un muelle con un bote cerca. Parece que lo dejaron ahí los fanáticos. Dentro solo están esos mutantes humanimales, o eso parece. ¿Ves la gasolinera? Ahí se esconden los bandidos y emboscan a los fanáticos. Parece que esos tipos les atrae la terminal como la mierda a las moscas. Los bandidos capturaron a tres mientras vigilaba. ¿Ves las ruinas? Allí hay un campamento de bandidos. Con francotiradores. He visto el destello de una mira en el tejado. Un ataque abierto está descartado. El puente está cerrado. Ninguno de esos tipos asoma la cabeza. Sin duda esperan que ataquemos. Así que no debemos preocuparnos por ellos aún. Tú decides cuándo moverte, pero será más fácil eludir a esos bandidos en la oscuridad. Como quieras, yo me vuelvo a mi puesto. Vale. Vale, tenemos más, varias misiones por lo que sé. Hay muchas misiones secundarias. Vale, tengo dos interrogantes ahora, una enfrente de mí y otra. Vale. Vale, este era el sitio donde tenía que venir para que este me mande otra misión. Ok. Pero tengo. Bueno, hay una que no tengo por qué cruzar por el agua. Puedo seguir por aquí de frente, pero claro, están los vigilantes. Vale, vamos a ver cómo lo hacemos. El problema que me encuentro es con la munición, ¿eh? Que tengo poca. Vamos a ver aquí. No creo que pueda hacer nada porque no tengo. Lo gasté todo en el capítulo anterior. Vale, no puedo hacer más. Vale, hice 90 balas de las bolitas ahora. Vale, perfecto. Perfecto, hice bastante munición con silenciador. Estupendo. Esa sí que me interesa. Bueno, por lo menos tenemos algo más de munición ahora, ¿eh? Vale, conseguí una bala de. La verdad es que. Porquerías que consigue uno aquí, tío. Vale, venga, vámonos a seguir, venga. Cambiamos las balas, vale. Está cargado. Y nos llevamos este arma fija de mientras. No se me ocurre otra cosa. Vamos a ir con esta, que es la única que tengo con silenciador. Vale, eso que se oye son las anomalías, hemos de evitarlas. Me gustaría conseguir una mira. Oye, espérate, ¿yo puedo poner una mira a este arma mejor? Espérate un momento. Creo que puedo ponerle. No, juraría que tenía para ponerle más. ¿Esta es? No. Sí, esta es. No, no tengo más mira, solo tengo esta. Vale. Pues vamos con esta mientras. Vamos con esta mientras, gente. A ver, vamos a ir por este lado. Se acaba de despertar el demonio. Acabo de ver las alas del demonio. Vale, hay un mogollón de vigilantes aquí debajo, tío, pero una pasada. Mira, hay una casetita ahí. ¿Lo veis? Esa tienda. Pero ¿quién es el valiente que va hasta ahí? Porque mira, veo un vigilante allí. Ya está todo lleno, tío. Uno, dos, tres. Cuatro. Hay un mogollón, tío. Y todo para ir ahí después. ¿Habrá ahí algo interesante?
Si cruzara, si yo pudiera cruzar por ahí hasta este lado, llegaba a la zona, ¿ves? Vale, vamos a seguir de frente, que vamos a seguir la misión principal, que es por aquí, venga. Vale, veo flashes al fondo. Vale, aquí este me habrá visto el... Hay un vigilante aquí debajo, no sé si me ha visto, ese. Vale, lo que oigo es el demonio que está debajo del puente. Voy a seguir avanzando a ver si no me hace nada. Voy a ir con cuidado, a ver. Vale, despegó. Se va. Vale, se marcha. Se fue. Eso a mí me viene bien. Bueno, pero se queda por la zona, tío. Espero que no venga aquí. Viene para acá, uff. Vamos a alejarnos de aquí, venga. ¡No! Vale, me vio, ¿eh? Vale, vamos a ver si me deja tranquilo o me va a atacar. Vamos a correr. Vale, tengo que evitar a este capullo. Y hay radiación por la zona. Vale, se marche. Vale, si no me ve, se larga. Vale. Y se vienen a esconderme. No me puedo acercar al puente, que es donde voy. Vale, pues nos alejamos de aquí. A ver si puedo buscar otro sitio. Ya se fue el demonio, ¿no? Vale. ¿Qué es ese ruido? Llegan ruidos por aquí, no sé lo que hay. Hay algo aquí debajo, tío. Ah, vale, vigilante. Vale, vamos a dejarlo. Vale, Dios, qué pasada, tío, está todo lleno. Mira, ahí hay un camioncito, ¿eh? Un pequeño... Hay refugios por el camino. Dios, y hay zombies también, tío, está todo lleno. ¿Cómo llego yo ahí, tío? Ya este me vio. Vale, pero se va. Viene uno, ¿eh? Vale, uno menos. Uno menos, creo que viene otra. Vale, otro menos. ¿Cuántos quedan? Un conejo, los conejos no me importan. Tengo que intentar llegar ahí, ¿eh? Son zonas de avituallamiento. Dios. Vienen las anomalías para acá, gente. Hay una anomalía por aquí. Vale, por eso se fueron todos los bichos.
Vale, viene una anomalía. Dios, los quemó a todos, tío. ¿Un silenciador será eso? Ahora lo miramos, a ver. Vale, vámonos de aquí. Nos salimos de aquí rápidamente porque aquí hay radiación. Y vamos a meternos aquí en la chocita esta, a ver. Vale, aquí más o menos estos sitios son zonas seguras. Vale. Veo miras, silenciadores. Hay de todo aquí, ¿eh? Si consigo un silenciador me va a venir muy bien, gente. Si lo puedo montar. Esto es una cama. Aquí me cae una mesa. Va, una mesa, gente. ¿Qué es esto? Una foto de un puente. Ah, el puente, claro. El puente que tenemos que pasar. Postal nueva. Vale, postal 5. Ok. Esto lo encendemos. Aquí no hay nada que coger. Nada que coger. Esto nada. Perfecto, gente. Vamos a ver lo que podemos crear. Si puedo. Vamos, primero que nada, fabricamos un botiquín. Botiquín hay que tenerlo siempre a tope. Eso es vital. Vamos a ver ahora el tema de armamento. Vale, este arma no puedo hacerle nada porque es lo que tengo. Vale, no puedo hacer. ¿Esto qué es? Láser rojo fabricado a partir de un puntero láser. A costa de la fiabilidad. Pues lo ponemos. Logro desbloqueado, armero, vale. Acabo de desbloquear un logro. Vale, perfecto. Ahora vamos a ver el siguiente arma. A ver, siguiente arma sería esta. Esta no le puedo hacer gran cosa. Puedo poner doble cañón. Dice, el cañón doble permite cargar dos cartuchos que se pueden disparar en una descarga o por separado. Hace más daño, ¿eh? Vamos a ponérselo para probarla. Tengo que probar esto porque quiero saber cómo se dispara. ¿Tiro a tiro o doble? Tiro a tiro es cojonudo porque tiene dos disparos. Quieras que no, es una ventaja, ¿eh? Bueno, y ahora falta este, a ver, tengo aquí, a ver, cañón corto y silenciador, intenta suprimir el sonido con resultados dispares, aunque es más compacto que un cañón completo. ¿Cómo que por eso? A ver, intenta suprimir el sonido con resultados dispares. ¿Cómo que lo intenta? No lo consigue. ¿Qué coño? Vale, vamos a instalarlo, necesitamos silencio, ¿sabes? Mira 4X. Al fusil no sé si ponerle esta mira, al fin y al cabo me conviene más, ¿sabes? Más que la. Voy a ponerle esta, la veo más fiable. ¿Sabes? Me gusta más. Esto está todo bien y esto está todo bien. Vale. Y ahora lo tenemos todo ya, gente. Porque aquí no podemos hacer nada. Bueno, pues nos vamos. Espérate, fabricar munición. Un momento, fabricar munición. A ver. Bolas, tengo 74. 84, 94. La dejamos así. Vale, perfecto. Las balas de pistola. La pistola la puedo desmontar si quiero, las balas. Y me darían, ¿qué me dan? Me dan 2 y 1. Pero es que pide mucho las balas de pistola, tío. Nada, seguimos como estamos con la munición que estamos. Vale, seguimos con la munición que estamos. Vale, si los disparo en la cabeza, no hay problema, ¿sabes? Mira, agachado que hacemos menos ruido al movernos. Vale, hay un collón de demonios aquí volando, ¿eh? Veo dos.
Vale, la gamba la dejamos atrás. Vale, vamos a seguir por aquí a ver. Vale, otro bichejo de estos. Exactamente dónde tengo que ir a la gasolinera, ¿no? Vale, a la gasolinera vamos a ir ahí. Si puedo pasar por aquí sin que me pase nada. Vale, hay tíos aquí. Vale, hay un tío por aquí, otro en la azotea. Vale, el bote es para caer en una trampa, ¿eh? Vamos a alejarnos un poco más. Vale, tengo que buscar la manera de pasar. Vale, me quito a este de encima. Vale, hay un mogollón de bichos por aquí, tío. Vale, hay un tío con armadura pesada, ¿eh? Ese tío hay que tener mucho cuidado con él. Vale, vamos a ver si puedo pasar, si soy capaz de pasar el edificio y asaltarlos por detrás, ¿sabes? Porque un asalto así a lo loco aquí. Vale, ya llegué al sitio. Vale, debería intentar subir a la azotea, pero tengo que saber dónde está el capullo ese que está arriba. Para que no me joda, ¿sabes? Vale, aquí hay uno, dos. Aquí debajo habían tres, falta otro. He hecho de menos a otro, mira, aquí está. Vale, está en la azotea y uno. Me la apago el fuego. Vale. Vamos a apagar esto. Vale, hice ruido. Vale, me vieron. ¿Cómo me vio? ¿Cómo me vio ese tío? Vale, ¿cómo me vio? Vale, ya que me vieron, a por ellos. Vale, ¿dónde están los capullos estos? Vale, el otro está allá atrás. Uno allí. Son tres nada más. Bueno, dos, quedan dos.
Botiquín. ¿Dónde está el otro, tío? Aquí debajo debería haber uno. Está subiendo, vale. Vale, perfecto. Buena, sí, señor. Queda uno solo. Y está donde está, tío. Y estará el último. Ah, el fusil este con el silenciador me vino. Mira, el tío se está rindiendo. Se está rindiendo, colega. Vale, se rindió. Ahora vamos a donde está él. Venga. Espero que no hayamos atraído a todos los zombies que hay por la zona. El arma que tú tenías. Vale, ríndete, me parece bien. Me parece bien. Oye, tú, a ver. No me dispares, tío. No te disparo, pero al suelo. Me llevo lo que tengo, lo que tenga. Fuera, a pastar. Lo dejo inconsciente y ahora vamos a revisar aquí todo lo que pueda. Venga. Que se busque la vida al suelo. Vale, me ha venido bien, gente. Hemos cogido unas cuantas cositas. Aquí vamos a entrar de todo esto, a revisar todo esto. A ver qué podemos pillar. Por aquí tampoco me he metido. Vale, tengo que entrar por allá, no puedo. Hice. Al romper el cantar, claro, es que tengo que tener en cuenta el ruido, ¿no? Fue un fallo grave por mi parte, gente. Hay que tener siempre en cuenta el ruido. Aquí te lo. No te perdonan una, ¿eh? En este juego no te perdonan una. Pero en parte está bien, ¿no? A mí el tema del sigilo me gusta. A ver qué hay aquí dentro. ¿Qué es esto? Chaleco, ¿no? Chaleco nuevo, me parece, ¿no? Vale, perfecto. Yo cogí 10 de químico. 8 químicos más. ¿Qué es esto? Aquí hay un arma. Tiene una mira. Una pistola con una mira. Me llevo los componentes. Una radio. Vamos a irlo a ver. Ah, no me interesa. Vale, tenemos que seguir. No sabía manejar el cassette. Capullos, ¿tenéis pilas nuevas? No, la electricidad es pecado. La tecnología impía es pecado. ¡Cállate una puta vez, pedazo de mierda! Oh, igual sí. Joder, yo qué sé. Parece que no hace nada. ¿Y si se lo cambiamos a los chicos por algo que esté bien? Estaban. Estaban grabando sin darse cuenta. No saben usar la tecnología. Bueno, vamos a seguir caminando un poquito más. Creo que me pide que llegue hasta aquí delante. Voy con cuidado. Ahora estoy más tranquilo porque tengo más munición. Y más cosas, ¿sabes? Vamos poco a poco mejorando. El fusil, el AK me gusta más con esta mira, ¿eh? Me permite apuntar más rápido y disparar mejor que la mira de francotirador. Esa la quiero para el fusil de bolas, cuando pueda. Vale, aquí hay muchas... Aquí hay muchas gambas. Que se acaban de marchar, me parece. Vale, que se marchen. ¿Tengo que ir por aquí o qué? Vale, por aquí es por donde tengo que ir, por lo que se ve. ¿No? Sí, tengo que venir por aquí. Vamos bien, vamos a coger la barca. Pero hay un bicho aquí debajo, no sé qué es. Si es grande, pequeño, ¿qué coño le pasa? Ah, vale, es una gamba.
Se marcha, no se va, se va. Vale. ¿Y hay un demonio? No. Demonio, por aquí. Mira, ahí hay un demonio, dos demonios. Cuidadito con eso. Vale, hemos llegado al sitio donde está la balsa. Vamos a aprovechar, ya que estamos aquí, a explorar, a ver si hay una mesa de crafteo dentro. Vale, aquí hay uniformes. Cuadro. Mira, una mesa de crafteo de puta madre. Aquí cositas. Ocho químicos, no está nada mal. Vale, esto es para dormir. A ver, vamos a craftear, a ver, un poquito. Primero, fabricamos el otro botiquín. A ver, munición. 66 balas. Pero vamos a ver primero el chaleco, un momento. A ver qué pone aquí. Arnés para armas arrojadizas. Tiras y bolsillos adicionales para armas arrojadizas. El portador puede llevar el doble de granadas y cuchillos. Esto es para llevar granadas y cuchillos. Y esto es para llevar más munición. Me interesa más munición de momento, ¿vale? Vale, ahora vamos a mirar el armamento. Armamento. No puedo hacer nada aquí. Perdón, me equivoqué. De aquí no puedo hacer nada y aquí tampoco. O sea, no tengo miras. Vale, perfecto. Como no tengo pistola y tal. Bueno, no está más. Espérate, voy a hacer munición. Munición, vamos a hacer munición. Venga. Vamos a ver, munición. Si es que puedo hacer algo. 99. 109, vale, no hago más de esta. No puedo hacer. Cartuchos pude hacer un poquito más. Vale, perfecto. Perfecto. Con esto nos conformamos, gente. Vale. Estamos listos para continuar. Mira, aquí tenemos unas gambas aquí, hay que tener cuidadito, ¿eh? Bueno, ya estamos listos para continuar, gente. Pero vamos a continuar en el próximo capítulo. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Lo dejamos aquí, continuamos en el siguiente. A ver si cogemos. Tendremos que coger la balsa, ¿no? Que está justo aquí delante, la cogeremos la barca e intentaremos llegar al siguiente interrogante, que es la siguiente misión. Vamos a ver qué tal se nos da el lago en el próximo capítulo. Así que venga, lo dejamos por aquí, gente. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pegadlo con un like, si no, con un dislike. Pero eso sí, no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.